Hola amigos, bienvenidos. Esto es En Remolinos, Cultura Abierta. Nuevamente a través de la pantalla de Canal 7. Hoy una propuesta realmente interesante para compartir con todos ustedes. Así comenzamos. Artista plástica de Puerto Madryn, en Remolinos, te invita a conocer la obra de Verónica García. La vemos. Sí, pero en el caso del escritor, en el caso de todo artista, tiene el deber, gozoso de ver muchas veces, de transmutar todo eso, con símbolos, puede ser color. Desde chica fue incursionando en distintos talleres y eso es lo que me llevó a definirme ahora como pintora. Era, no sé, muy chica, 9 años cuando empecé a pintar y creo que nunca más dejé.
sé, creo que me interesa mucho representar la condición humana. Entonces, por más que pinte o le dé un nombre a una serie como Tinta Roja, que surgió de las letras de tango, estoy contando algo más, algo que le pasa a la persona, un desencuentro, la pasión. Hay otras cosas que están dando vuelta. Son muchos los estímulos que pasan por ahí en ese momento. Sí, a veces es muy concreto. Decís, bueno, tengo esta idea, la dibujás. Mi trabajo es, a veces aparece el dibujo y después aparecen los colores y la construcción y la composición. Y otras veces es desde una mancha donde te apareció una cara, un rostro, o una ropa, o un torso, como los que estoy haciendo ahora, donde aparece mitad el hombre, mitad la mujer, y después termina de decir su prenda, su parte de uno, ¿no? O un zapato que aparece. Como que lo tengo que ver o lo vi en una mancha. Y otras veces lo dibujo concretamente. Las técnicas, generalmente trabajo mucho la técnica mixta. Ahora estoy trabajando mucho tinta china en dibujos y la mezclo con acrílico. El óleo lo tengo un poco en espera, pero me gusta mezclar muchos materiales. Así que como me gusta trabajar más de una obra a la vez, porque creo que como que necesito tener una tela en blanco todo el tiempo. Entonces ahí volcar esa emoción que pasó en un instante, como decía una profesora mía, el pájaro azul te pasa y agarrás y volcás algo. Capaz que no hay nada concreto, pero sí es la impronta de esa pincelada la que te aparece, o un color. Y bueno, entonces generalmente trabajo 3 o 4 telas a la vez de distintas dimensiones. Y voy haciendo eso, y quizás ahí es donde surgen después las series a las cuales necesito darle un nombre. Estoy buscando abstraer algunas partes de la figura humana o de lo que represento en la forma. Y lo hago desde de trabajar la espátula con color, trabajando un poquito las superposiciones de las imágenes. Entonces ahí tratar de buscar la abstracción de lo que quiero decir. Y estoy de ser divina y de tener tan linda perfección. ¿Dónde será? Necesito el lienzo en blanco, no sé, no le tengo miedo a eso, le tengo más miedo a cuando termino la obra. Eso es lo que me deja temblando por ahí. Decís, bueno, hasta acá llegué, no sé, me parece que quiero retroceder. No sé qué es el arte. Yo creo que es un estado que puede rescatarte de un montón de situaciones, ¿no? Conectarte con algo, con un hecho artístico, sea un cuadro, música, poesía, lo que sea. Es como que te saca de esta cosa cotidiana, a veces mediocre, a veces... Conectarse más seguido hace bien para el corazón, para el espíritu. Es algo que es totalmente humano, no sé. Cine Club te propone cine argentino. De la directora Lucrecia Martel llega La Niña Santa.
Atención, el doctor Gutiérrez, doctor Besario, doctor Olazábal, doctor Jano, por favor, me siguen por este pasillo a la izquierda. Los demás siguen a la mucama. Elena, el doctor Jano. ¿Vos crees que una vocación puede ser para salvar a una sola persona? ¿No es poco? Para nada. Está perfecto. ¿Se presentaron al doctor Jano? Es casado. ¿Por qué no se ve en mi mesa? Y de paso le presento a mi hija, no sé si la conoce. ¿Cómo sabes? ¿Tuviste una señal? Está comprometiendo su jardín. Amalia ya tiene un... Algo le molesta. Ella prefiere salvar a un hombre que estar con Dios, me parece. En la Semana de los Museos te presentamos el Museo de Arte de Puerto Madryn. Y esta vez, atención, porque tiene sorpresa. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá en el Museo de Arte de Puerto Madryn con la muestra Huellas en el Lienzo y va a estar hasta fin de mes, unos días más tal vez. Que bueno, estoy esperando que vengan a conocer la muestra. Además está expuesto también el patrimonio de acá del museo. Así que bueno, quedan todos invitados a venir a conocer lo nuevo de este año. Soy Elizabeth Smith y me encargo de la parte de comunicación. Hoy estamos mostrando la parte de patrimonio en esta sala. En esta oportunidad lo que estamos viendo de patrimonio acá, tenemos dos selecciones.
de la colección del museo, que es una sola, tenemos dos selecciones expuestas, parte de ellas. Una es Patagonia Abstracción y la otra es la de Grandes Maestros Argentinos. La primera obra que vemos es de Elena Arens, de la serie de Patagonia Abstracción. Después tenemos en dibujo, tenemos a Di Ciervo, que también es uno de los importantes de nuestro patrimonio, y tenemos a otro que es muy relevante en el patrimonio, que es Felipe Noé. Bueno, culminamos en esta punta con un Carpani, que es el tango de la Anastasia y el Anacleto. Esta obra es muy famosa y es una obra muy, muy reconocida, ¿no?, a nivel museístico, que son las obras que en esta oportunidad estamos exhibiendo por la Semana de los Museos. Esta Semana de los Museos del 14 al 18, y el 18 culmina con un Gallery Night. Así que los invitamos a todos a participar. Llegamos a entrevista con nosotros Yamel Nadjle. Ella es artista, gestora cultural y además curadora. La conocemos aquí en Enremolinos. Sí, pero en el caso del escritor, en el caso de todo artista, tiene el deber, gozoso de ver muchas veces, de transmutar los símbolos, Bueno, mi nombre es Yamel Nadjle, soy artista, docente y gestora independiente en artes contemporáneas. Bueno, el evento que empecé a organizar aquí en Madrid hace ya más de 4 años, Poética Móvil, que se transformó con el pasar de los años en una kermés de arte contemporáneo y nucleada a grupos de todo el país a través de una convocatoria abierta. Y se daban en una carpa, en la Rambla, un encuentro precioso entre los grupos y además un encuentro con la comunidad. Que la idea era albergar un montón de proyectos que a lo mejor no tienen o no pueden incluirse en espacios tradicionales de lo que se piensa el arte disciplinado, ¿no? El arte que contempla la escultura, la pintura, la fotografía, y que podía incluir desde performance, fotografía, hasta producciones musicales, visuales, proyecciones. Y todo esto generaba una red entre los grupos también que bueno, hacía crecer a los propios proyectos. Yo creo que la riqueza de Poética Móvil es que me ha puesto en un lugar de referente en relación a ese evento, y entonces ahora me convocan para poder llevar adelante otros proyectos, a lo mejor en otras ciudades del país, y eso para mí ha sido genial, ¿no? Se me abrió un mundo donde conocí otros proyectos, cómo los llevan adelante en otros lugares, qué esfuerzos tienen que hacer. Volví a las clases, volví a la docencia. Vamos a arrancar ahora en los cursos de extensión de la universidad el 7 de junio con un seminario de arte contemporáneo. El otro día leí una frase que me encantó, que es el arte actual es aquello que acontece, ¿no? Aquello que está haciendo, que está pasando. Y lo diferencia un poco de lo que es el arte moderno, el arte que se vincula a la academia, el arte que estudia las disciplinas, que piensa como compartimentos estancos, ¿no? Que no tiene una relación muy permeable con el afuera, ¿no? Yo pienso más el arte contemporáneo como un arte que se vincula con el contexto, de distintas maneras. Algunos lo llaman arte relacional, otros lo llaman artes de la complejidad, digamos. Son artes que empiezan a
a tomar cosas unas de otras, a transformarse en sistemas que ya no son definibles con una categoría única y que son difíciles incluso de abordar. Y que desde el lugar de artista, no de académica, porque eso lo quiero aclarar para el curso, lo quiero compartir con otros, ¿no? Como armar un polo de discusión o de encuentro. Y bueno, la idea es compartir un poco y vincularse con eso que nos enriquece, ¿no? En el intercambio, en la discusión. Va a ser los jueves en la Universidad de Puerto Madryn, San Juan Bosco, y los jueves de 20 a 22 horas. Y después veremos cómo sigue la cosa. Bien, ese es otro trabajo que estoy desarrollando en este momento. Fue una convocatoria de Cultura de Nación conjuntamente con el Fondo Nacional de las Artes. Es un proyecto que se llama Interfaces, que ya tiene varios años en el país y que, bueno, justo este año que se reanuda el proyecto, nos invitan a Puerto Madryn y a La Rioja a trabajar juntos. Convocan a un gestor, curador, artista de cada una de las ciudades, nos ponen en contacto sin conocernos previamente. Y la idea es armar un proyecto de muestra en conjunto con artistas de aquí, de Puerto Madryn, y con artistas de La Rioja. Lo que decidimos es hacer una curaduría cruzada. Digamos, yo voy a seleccionar a los artistas de La Rioja y ella va a seleccionar a los artistas de Puerto Madryn. Incluye, digamos, una muestra itinerante que va a estar en tres ciudades, en Puerto Madryn, en La Rioja y en Buenos Aires. Un curador es una persona que está encargado de llevar adelante una muestra, pero no es una muestra cualquiera, sino es una muestra que se establece con un criterio y que trata de que las obras, digamos, reluzcan lo más posible en el contexto que se arma para una determinada exposición, encuentro, ¿no? El formato que tenga. Después estoy armando un archivo, esto muy independiente, muy a pulmón, un archivo de artistas visuales de Chubut, que la idea es un poco recopilar material de todos estos artistas que están trabajando de alguna manera solos, en sus talleres. Es muy difícil el vínculo, es muy difícil acceder a la información cuando uno quiere enterarse de qué es lo que está pasando, qué se está haciendo en Chubut en este momento. En principio, juntar esta información para donarla al Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn, y que quede como un acceso más sencillo en el caso de que alguien quiera investigar sobre qué está pasando en Chubut y tenga algún modo de hacerlo, ¿no? Tenga algún modo. Lo que se les pide a los artistas es un breve currículum con los datos de contacto y 10 imágenes. Esto me lo mandan a mi correo y yo voy recopilando lentamente la información y eso se va a donar y va a quedar a disposición, digamos, de la gente que necesite, bueno, acceder a esta información. La dirección a la cual pueden enviar el material es culturamadryn@gmail.com. Cuando uno vuelve un poco a estar con uno, a estar quieto, en silencio y a preguntarse sobre la producción, ¿no? Es como que el trabajo del artista tiene que ver mucho con las crisis. Y yo ahora estoy en una crisis tremenda. Y recién te contaba que, bueno, la crisis que tengo en este momento es cómo me vinculo yo con la producción de objetos, ¿no? Si quiero seguir produciendo cosas. Y bueno, ahí ando, viendo en qué va a devenir, ¿no? Yo creo que va a salir algo nuevo, alguna manera de desarrollar la producción nueva. Por el momento estoy escribiendo cartas con una Olivetti divina que me prestaron. Y veremos, no te puedo adelantar mucho porque es en medio de la confusión. Que los que sean artistas van a comprender de qué se trata. Y bueno, motorizar cosas me parece que es propio de la gente que se enamora de lo que hace, ¿no? Que el secreto es reunirse, el secreto es vincularse. Claudia del Río, cuando estuvo en uno de los PM, dijo: cuando hay crisis hay grupos, ¿no? Y defiende felizmente a las instituciones. Hay distintos tipos de instituciones y hay instituciones que son independientes. Y para llevar adelante cosas es muy difícil estar solo. Entonces, juntarse con otros, armar proyectos, que otro te pueda escuchar y te pueda devolver una crítica, ¿no?
esto de estar entre colegas. Me parece que la clave es esa, ¿no? Como las grandes proyectos se dan entre pares. Hoy, en nuestro segmento, el recomendado Irupe Bárgara, bailarina contemporánea de nuestra zona. La vemos. Me envuelve, me encierra y me sobrecoge y me pierde. Sama cueca, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, tan sola y tan desalmada? Si es solo, si es solo, si es solo una larga noche. Samacueca. Hola, soy Irupe Bárgara y recomiendo a la compañía Mitimaes, ganadora del Cosquín 2011. El año pasado estuvieron acá en Puerto Madryn y tuvimos el honor de verla. Así que los recomiendo a ellos como compañía de danza. Llegamos a Cultura Emergente. Hoy les presentamos a Emanuel Reyes, un joven artista de la ciudad de Puerto Madryn y una propuesta más que innovadora. Soy artista visual. Hasta hace muy poquito estaba viviendo en la ciudad de La Plata, donde estudié Bellas Artes. Una vez que terminé, me vine para Puerto Madryn. Desde el verano que estoy trabajando en proyectos independientes y a su vez, bueno, dando un poco de clases. Tengo un grupo de niños y de adultos, así que feliz de estar en esta ciudad que es el incentivo perfecto para la creación. Sí, bueno, soy bastante inquieto
con los materiales. Me aburro muy fácilmente de los materiales. Siempre cuando me imagino una imagen o lo que quiero hacer, un proyecto, veo con qué material lo voy a poder llevar a cabo más fielmente a lo que yo pienso y ahí lo voy a buscar. Y a veces al revés, a veces me encuentro con un material que me surge una idea desde ese material y lo empiezo a trabajar. Bueno, me gusta también jugar con el formato de campo, con lo que le pasa al público, también con mi obra. Por eso es que hago también trabajo con instalaciones, trabajo también con la conjunción de diferentes culturas. Creo que me fascina empezar a fusionar cosas que quizás nunca convivieron, y de eso creo que se trata mi proyecto, ¿no? De la tolerancia. Nunca conté con demasiadas cosas, solamente llevar a cabo mi idea. Tengo que hacer, voy, no me importa nada, que haya la gente que haya. La idea es hacerlo, así que mucho el medio y de qué forma no me interesa, sino que llevar a cabo mi idea, ¿no? Y ahora estoy realizando mi tesis, muy de a poco. La idea general es intervenir en espacios públicos con textiles a gran escala, jugar con los textiles, que muchos se remiten a textiles aborígenes. Entonces, bueno, jugar un poco con la textura, inspirado en esos textiles, pero llevado por ahí a una estética mucho más contemporánea y mucho más actual. Mi tesis hace hincapié en el público, en lo que se genera en el público, en descolocar un poco a ese público para que piense de manera diferente a lo que no está acostumbrado a pensar o a ver. El arte muta todo el tiempo. Y ahora lo que me encanta del arte es que, como muchos dicen que el arte abarca cualquier cosa, me encanta que se debata eso, ¿no? Sino que el arte ahora puede estar hecho de un papel, de un simple garabato. Ahora se juega muchísimo más con la intervención, quizás con el concepto, que a veces es mucho más importante que la obra. ¿Cómo me defino? Es difícil definirme, pero creo que muy inquieto, que todo el tiempo trata de contagiar, que es lo que más me gusta, que a través del arte lo puedo hacer de la mejor manera, que es contagiar las ganas de crear y la felicidad. Mis alumnitos me dicen, ¿por qué, profe, vos siempre te estás riendo? ¿Por qué estás siempre contento? Creo que es porque encontré desde chico lo que me gustaba, que es algo que me sigue todo el tiempo. Y lo disfruto muchísimo incentivándolo, ¿no? Contagiando a los demás. Esa alegría que me genera el arte y que si puede ser mediante el arte, genial. Me parece fantástico. Momento de presentarles Agenda en Remolinos, toda una serie de actividades para desarrollar durante el fin de semana con direcciones y también horarios. Agenda en Remolinos te propone. El día viernes te proponemos acústicos de otoño, en este caso Garage, en Teatro del Muelle, viernes 18 a partir de las 20:30 horas. Para el sábado en Comodoro Rivadavia les proponemos a Vox Day, la banda más importante del rock nacional. Se hace presente en Comodoro Rivadavia festejando 40 años de la Biblia. Todos los clásicos, entradas anticipadas en la rockería Pellegrini 865. Por los Pueblos es otra de las propuestas, a través de la Secretaría de Cultura, que auspicia la gira de ILAPU. Bueno, esto en el marco del programa Artistas Internacionales en Territorio Provincial. La Secretaría de Cultura auspicia la gira del legendario grupo chileno ILAPU por Chubut, con su gira argentina llamada ILAPU por los Pueblos. La Chusa también los va a estar acompañando junto a otros músicos. El día sábado, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew festejará el Día Internacional de los Museos con el desarrollo de un programa de charlas, música y actividades especiales para toda la familia. Les proponemos también conocer el trabajo de un grupo de jóvenes que dejó estampado en un mural hecho con la técnica de mosaico, una propuesta muy interesante que muestra una de las fotos más reconocidas de la masacre de Trelew.
El mural fue hecho por el Grupo de Arte Callejero de Buenos Aires y Lacho de la agrupación La Cámpora de Parque Chacabuco. Se trata de una gigantografía hecha en un mosaico a partir de una fotografía. Los adolescentes vinieron a Rawson para participar de las actividades por el inicio del juicio relacionado con la masacre de Trelew, que se desarrolla en el Centro Cultural José Hernández desde el día lunes pasado. Te contamos que del 17 de mayo al 20 de junio se presenta Cosa en Negro, arte urbano en galería, inauguración para el día jueves 17 a las 20:30 en el Centro Cultural Esquel Melipal. Les recomendamos visitar el MAV, Museo Municipal de Artes Visuales de la ciudad de Trelew, que propone pintura y fotografía. Y además, en el marco de las muestras que mes a mes renuevan a este museo, bueno, ha quedado allí todo el trabajo de César Jarme, también de Inglis y Nostrosa, Mirta Aguilar y Silvina Sánchez. El Centro Cultural Municipal José Hernández de Rawson también exhibe obras del fotógrafo capitalino José Luis Quintriqueo y de la artista plástica correntina Inés Miño. El día sábado 19 a las 22, en el Teatro El Muelle de Puerto Madryn, también se presenta Elvio Mellado, quien propone una nueva función de Potestad, la obra de Eduardo Tato Pavlovsky. Nos vamos ahora al día sábado 24 de mayo, les adelantamos que Osvaldo Bayer se va a estar presentando. Este escritor e investigador se va a presentar el jueves 24 de mayo en el Teatro Verdi de Trelew a las 19 horas. Él va a estar relatando sus escritos, Rattenbach, Malvinas, La verdad que duele, con entrada libre y gratuita para agendar, recuerden, sábado 24 de mayo. Cursos y talleres de extensión en la universidad. Seminario en Artes Contemporáneas. Inicio el 7 de junio. Tienen tiempo para ir pensando en inscribirse. La profesora es Jamel Nagle. El Seminario en Artes Contemporáneas propone un lugar de encuentro para aquellos amantes del arte susceptibles de indagar, curiosear, cuestionar y apasionarse por un reservorio amplísimo de imaginarios. Llegamos al final, en Remolinos, Cultura Abierta. Gracias por habernos acompañado y, por supuesto, les decimos que pueden ingresar en www.enremolinostv.com.ar y encontrarse con todos nuestros programas, además de enviarnos correos electrónicos con la información que tengan ganas de compartir en nuestro programa. La propuesta es volver a juntarnos el día jueves a las 21:10 aquí por la pantalla de Canal 7. Gracias y nos vemos. I'm lonely and blue, baby, every night. Hey, you know you didn't treat me right. And now my tears begin to fall. Well, I want you, baby, and that's all. I'm crying, I'm crying. Hear me cry, baby. Hear me cry, baby. Hear me cry. Democrat.